Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Afterbirth Plus en el cual voy a probar un mod llamado Caco Demon Seal. Este añade un nuevo objeto al juego base que nos va a permitir convertirnos en un Caco Demon, uno de los enemigos más míticos de la saga Doom. Es un mod que ha salido nuevo recientemente y nunca he jugado con él, así que juego una partida a continuación y espero que así podamos descubrir juntos, si me queréis acompañar en esta aventura, qué tal está el mismo. Y como siempre, pues tendréis el link de descarga en la descripción del vídeo, pues si queréis bajarlo y utilizarlo vosotros también. Con ello comentaré a continuación qué hace el objeto aparte de convertirnos, ¿no? Digamos los atributos como la camioneta, eso que lo vamos a percibir, pero bueno, para que sea más específico. Pero para comenzar, vamos a elegir algún personaje, haría aleatorio, pero no sé si el proyectil que nos va a dar sería aplicable a personajes como Azazel, con lo cual, en lugar de elegir a esa, que suele ser lo típico, vamos a elegir, por ejemplo, a Polio, ¿no? Que tiene proyectil normal, además de otras características. Y por variar un poco estará bien. Entonces la semilla aleatoria sería F9, ST, 9, Q, Q, V. Y como estamos empleando mods, podemos pulsar por defecto la ñ en el teclado. Y con esto pues simplemente abrir la consola y entregarnos el objeto correspondiente. Que en lugar de entregármelo de forma directa, esta vez voy a spawnearlo, que es mucho más cómodo para leer la descripción y demás. Y sería por defecto spawn 5.100 para spawnear, hacer que aparezca un coleccionable, un power up al fin y al cabo, y ahora el código del mismo, que sería 553 en concreto. Vale, pues ahí lo tenemos, y vemos que han reutilizado un poquito, ¿no? lo que sería la apariencia base del pentagrama de Abaddon, pero recoloreándolo para que sea más bien, pues, morado, y han puesto en medio lo que sería el Caco Demon, esa criatura que parece una pondiguilla, asesínalo, básicamente, flotante, Caco Demon, el sello del Caco Demon en concreto. Demasiado duro para el infierno. Y veo que está muy bien replicado. No sé si le habrán replicado, digamos que píxel a píxel, o habrán utilizado, digamos, ya la apariencia, ¿no? Original, y lo han adaptado de esa forma, pero en cualquier caso está bien. Y como podemos apreciar, podemos volar simplemente con los atributos que teníamos de velocidad de movimiento. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado ha sido velocidad de disparo, se ha reducido mucho y ha aumentado a cambio mucho el daño. Y se reduce el rango útil, de forma que el proyectil cae al suelo antes de tiempo, mientras que el rango como atributo permanece exactamente igual. Entonces el estilo recuerda bastante a Polyphemus. Lanzamos un proyectil más poderoso, pero con muy poca cadencia de tiro, y a la vez en este caso creo que no tendrá la capacidad de Polyphemus de perforar a los enemigos. Ahora entramos en el tesoro en un momento, no os preocupéis. Iba a buscar enemigos primero, pero si no creo que tenga esa capacidad, lo que no sé si era explosivo. No lo parece, parece visualmente, pero me refiero a que no parece en cuanto a sonido y efecto, y no, a mí no me hace daño, y a los enemigos yo creo que por lo tanto tampoco les reventará, digamos. De hecho ya vemos que la escala ni siquiera se limpia muy rápido, así que esa es la cuestión. Entonces, como decíamos, podemos volar, eso sí que es ventajoso respecto a Polyphemus, pero a cambio lo otro es lo mismo, mucho daño por proyectil, poca velocidad de disparo, y luego pues la otra parte, la ya mencionada, que el proyectil de Polyphemus si golpea a un enemigo, hostia, esto sería ya... No lo voy a tomar porque sería ya un poco preocupante el cómo se adaptar, y me preocupa además la idea de que pudiera sobreescribir el efecto. Así que en su lugar consumamos. Y hemos aumentado así velocidad de disparo bastante al margen de lo demás. Y ahora ya podemos hacer todo esto, pero como decíamos, el proyectil de Polyphemus, una vez impacta al enemigo, si hace más daño que la vida que tiene el enemigo, el daño restante sigue avanzando de forma de proyectil más pequeño y puede golpear a otro, lo cual es muy ventajoso y desde luego es un efecto muy bueno. En este caso no funciona de esa forma, pero a cambio podemos volar, con lo cual una cosa por otra. Pero sí, a grandes rasgos parece muy similar en cuanto al nivel de poder. Este en concreto es un objeto de la habitación de Satán que cuesta 2 corazones por defecto, con lo cual podríamos equipararlo a Brimstone, el cuchillo mamá, en ese aspecto. Aunque esos dos probablemente serán más poderosos por defecto. Y también es cierto que esos son de tipo objeto especial que aparecen con menos frecuencia, a menos que vayas descartando, ¿no?, todo lo que te ofrece Satán. Y este en concreto no te dice la descripción del mod, si es especial, yo creo que no lo será, pero no lo sé. Depende, por supuesto, de cómo le haya configurado el autor. Tenemos un montón de llaves, con lo cual echemos un vistacito. Y lo que tenemos por aquí no está nada mal, me gustaría la verdad que comprar, desde luego, la manta. Pero también me puedo comprar, si no, el corazón de alma como, digamos, premio consolación, ¿no? En plan, no tengo otra cosa, me compro esto. Que eso técnicamente no es un premio consolación, pero... pero lo voy a llamar así igualmente. Simplemente lo llamaremos de ese modo. Vamos a probar suerte por aquí. Vale, pues no está ahí la habitación secreta y podemos ir avanzando. Aquí a la derecha podría estar la Mui. Es un lugar típico llamativo. Y luego eso, lo que me descoloca un poco más es que el sprite de la explosión, si no, no pillaba a los enemigos. Eso me parecía.
que visualmente es muy voluminosa la explosión, visual, como decimos, que no es una explosión real, pero no alcanza a los enemigos cercanos. Entonces lo que golpea es el proyectil de gran tamaño circular que lanzamos inicialmente, y lo demás es solo porque queda bonito y ya está. Y porque refleja bien, por supuesto, lo de el Caco Demon, así de primeras. Vale, pues vamos a ir al tema, luego ya veremos lo que hacemos. Y nos encontramos con Ragman por aquí, al cual le daremos una palicilla, básicamente. Pero sí, como decíamos lo del IPK, que a veces es que me deja un poco... un poco con mal cuerpo, ¿no? Porque en parte querría, en parte no. Supongo que lo que vamos a hacer es dejarlo un poco en las recámaras, pero no se me olvide. Y al final de la partida, cuando la completemos, podemos utilizar la consola para entregarlo y ver cómo quedaría. Uf, cuidado, cuidadito que estás tú muy agresivo, amigo. Estaba al límite eso. No pasaría nada, pero un golpe me refiero, pero nada más grave que eso. Y con ello ya vemos que así de primeras nos vamos a quedar como estamos, pero ese objeto lo he querido consumir y ahora voy a probar por aquí. Y sí que esta vela muy secreta. Ya veremos después si eso. Y luego la secreta normal, como ya hemos probado ahí a la derecha, pero por esta también hay en medio, técnicamente. Incluso quizá aquí abajo entre... sí, técnicamente puede estar ahí. Aquí mismo voy a probar simplemente. Vale, pues no está ahí, aunque lo he puesto un poco para arriba, pero en principio creo que está bien colocada. Yo creo que va a estar simplemente ahí. Ambos sitios son bastante llamativos, con lo cual no diría que ninguno era especialmente llamativo. Y podríamos romper barriles y eso, pero es un proceso un poco lento con esta transformación, ¿no? Ya que disparamos muy lentamente. Y hemos hecho el corazón, pero sí, me he pasado de él simplemente, ¿no? He decidido ignorarlo, no ha sido que se me haya olvidado, porque teníamos al final bastante vida especial. Y prefiero ahorrar para el siguiente piso. Así de primeras. De forma que nos quedaremos como estamos. Aparte de cara que pueda aparecer, por ejemplo, arcade, pues mejor bajar con un poquito más de dinerito. Así de primeras. Y con ello, pues estaremos por buen camino de momento. Eso sí, hemos conseguido algunos atributos más, un poquito más de velocidad de disparo y un poco más de daño. De otro modo, supongo que a medida que avances, a pesar de que haces muy buen daño con cada proyectil individual, pues vas a empezar a echar en falta un extra de capacidad de combate precisamente. Porque no vas a acabar a tiempo con los enemigos en muchas ocasiones. Y esto me gustaría mucho a mí. Pero de momento no lo puedo permitir. Te voy a reventar a ti, tendré en un momento cuando vuelva, pero por ahora voy a avanzar. Y a ver qué nos encontramos por ahí. Porque quizá pueda gastar la bomba en abrir el típico cofre de piedra o que sea. Y tenemos un punto con piedra con tesoro. Y con ello, pues, no sé qué tendrá en su interior, pero desde luego es un posible candidato también para ser reventado. Mejor si consigo más bombas, eso está claro, pero por ahora solo tenemos una. Y ya ves, tengo de sobra, así que esto lo abriremos casi seguro. Aunque, por si acaso, como no tenemos prisa para abrir este tipo de contenedor, ¿no? Digamos, sea porque la habitación puede ser de dado o porque puede ser de cofre, pues vamos a esperar por si acaso consigo una llave maestra o algo así. Que no sería para nada descabellado. Voy a esperar, así vamos haciendo pausas, ¿no? Para que los enemigos nos persigan y poder recolocarnos, ya que de otra forma es mucho más problemático acabar con ellos. Así que nos vamos organizando de esa forma. Y así, ¿no? Así, ahora sí. Zanjamos el enfrentamiento. Vale, entraremos ahí en un momento, pero había que mirar por ahí. Nada más, con lo cual comencemos por acá. Bueno, pues es un objeto bastante bueno. Venga, sí, lo voy a recoger en parte y lo voy a consumir, pero pensándolo fríamente, tenemos mucho camino por delante. Y saber lo que son las pastillas y además que sean buenas está muy bien. Y a su vez por aquí, probemos. A ver qué nos encontramos. Pues una cantidad decente de recursos. Y con ello una buena pastilla. Vale, pues en ese caso me tomaré esta porque tampoco es que quiera muchísima vida normal. Sería más una cuestión de simplemente hacer negocios después, por ejemplo. Y por aquí puede estar la habitación secreta. Y sí que se encuentra ahí. Y en su interior. Vamos a comenzar haciendo así. Mientras tanto apago la otra hoguera. Y ahora pulsamos el botón. Bueno, oye, pues me lo llevaré. En parte preferiría ir con la vida normal vacía para poder entrar ahí en la otra habitación. Pero es lo que hay. Y me queda una pila, pues si la quiero después. Pero por ahora vamos a venir aquí. Y te voy a reventar a ti. Y quiero esto en concreto, más que claro, y más con este personaje además. Con lo cual, perfecto, así. Podríamos apagar hogueras. Más que apagarlas, voy a hacer un experimento. Que sí es apagarlas, pero solo para probar lo de la explosión esa que hemos dicho.
Y claramente no alcanza lo que está al lado. Así que podemos confirmar lo mencionado. Es solo decorativo. Bastante soso, ¿eh? Mal gasto de recursos, a menos que haya algo debajo, no. A veces sí que se queda una monedita oculta, por eso lo decía, pero por lo demás es un mal gasto, sí. Te voy a comer, ñam ñam. Vale, pues la verdad es que podríamos consumirlo, pero quiero esto, más que lo demás. Más que la posibilidad de conseguir dos atributos. Puedes argumentar que como vas a conseguir cuatro atributos consumiendo dos objetos, es bastante sencillo que consigas más o menos una cantidad decente de vida, de daño, como para compensar en parte, pero tendrías que conseguir dos aumentos de esos cuatro para que compenses y salgas ganando respecto al 1,49 que nos ha dado. Y con ello, pues lo mismo, estamos en las mismas, básicamente. No podemos andar ahora pensando en tomar algo como eso. Me parece muy adorable como tiene la mascarilla ahí, quirúrgica, podríamos decir, el cacodimo, ¿no? Es un cacodimo médico. Vale, pues sí, eso, vamos a dejarlo como está. Porque si bien la bolita de pelo es una opción, no quiero ahora mismo la misma, porque podría ser que después nos hagan angelitos y con ello que decidamos consumir fragmentos de llave, ¿no? Lo que sea. Tiene buena pinta esto. Habrá que ver si consigo alguna llave más, pero de momento me interesa de cara al futuro. Y la verdad es que son muchos objetos de este tipo, no se programan de forma que vayan a ser compatibles con efectos avanzados como ese, ¿no? Como decíamos antes, como Ipecac o el Cuchimama. Entonces, por eso no lo estoy recogiendo. Porque no hay nada más oso que estés probando un mod y con ello, pues, el primer objeto que te encuentres un poco especial lo recojas y resulta que te sobrescribe lo que estás probando, ¿no? Ya no puedes probarlo como quien dice. Entonces, por eso más que nada, si no, por supuesto, sí que hubiéramos recogido. Probablemente el Ipecac sí y el cuchillo después hubiera encajado muy bien también. Y hubiera sido una sinergia muy destructiva. Pero como el objetivo de la partida es probar el objeto del mod, pues hay que seguir un poco esa lógica. Vale, lo que sí que está claro es que vamos a pasar primero por la tienda si es posible. Y a su vez que me gustaría encontrar una buena laja para consumirla permanentemente. Ya que esta pastillita pues nos está invitando a ello, pero aún no hemos encontrado así ninguna destacada. Y ahí arriba sí que podría haber algo, pero abajo es más probable que esté, por ejemplo, la muy secreta. Y ahora tenemos llaves de sobra, pero sí que primero pasar por la tienda es buena opción. De cara a poder encontrar quizá una opción para sacar más recursos. Sea en forma de más opciones para el tesoro. Sea en forma de la llave mamá para sacar más recursos de los cofres. O 2x1, como lo llamo yo, que ya sé que no se llama 2x1, pero yo lo llamo así. Al Humbling Bundle. Y con ello pues que saquemos los recursos de 2 en 2. Y gracias a esto que amorticemos la inversión de llavecitas que haríamos ahí. Así que esperemos. Y si llegamos a este punto ya se nota bastante lo de que el proyectil es bueno, pero ya no llega a ser tan tan bestia. Con lo cual sí que es un objeto que cuando he leído la descripción al principio me ha preocupado un poco. En el sentido de que me gusta probar objetos nuevos, ¿no? Mediante mods, pero si son demasiado poderosos sí que considero que a veces es un poquito más sosillo. Aunque es interesante, es espectacular, sí que luego la partida resulta un poco más sosa. Pero este, si bien al comienzo, si lo consigues tan temprano, va a ser poderoso. A medida que avances la partida, a menos que vayas reforzándolo de forma apropiada, pues no te va a llevar a la victoria ni mucho menos. Y como ya hemos dicho que sea en la habitación de Satán, pues yo creo que una partida normal, ¿no? Si lo tienes instalado y simplemente juegas partidas hasta que te salga, o junto con otros mods, porque yo creo que este tipo de objetos son más para instalarlos junto con otros muchos y así hacer una especie de pack un poco improvisado que has formado tú mismo. Y bajo esa lógica pues sí, sí que molaría, ya que cuando lo encuentres en muchos casos, para empezar a veces igual ni te interesa, pero yo creo que muchas veces aunque te baje la velocidad de disparo te podría interesar. Y esa runa pues me interesa también, pero no sé yo si más o menos que esta pastilla, por eso me queda un poquito pensativo. Me la voy a llevar, pero realmente la pastilla puede ser muy muy buena, bajo las condiciones apropiadas. Y de todos modos ya podemos consumir objetos, solo que no los activables podemos consumirlos, pero no digamos que obtener atributos en el proceso. Así que tener este otro tipo de recurso está muy bien también. Y justo estaba pensando yo en la habitación, no en la secreta, que es la que ha salido, sino en la muy secreta, si va a estar allá arriba. Pero he pensado, vamos a esperar un poquito por si acaso. Pero bueno, técnicamente bomba sí que puedo emplear, sin tanto que temer.
Y aquí tenemos un lugar precisamente donde repostar si tenemos que recuperar carga para nuestro Void. Y de paso puedo hacer así. Y no ha salido nada de interés así de primeras, a margen de lo que sea una sola carta, es muy poquito. Pero bueno. Y de la misma forma nos queda una habitación por ahí abajo, pero poco más que revisar. Así que vamos a ver qué se cuece por allí. Pero bueno, eso, que sí que es un objeto que parece poderoso, pero dentro de ese rango de poder relativamente equilibrado, podríamos pensar. Lo cual, como digo, me resulta más interesante porque después lo podría llegar a combinar con otros elementos y que se meta un poco mejor, digamos, dentro de los objetos del juego base. Se sienta en ese sentido más o menos bien implementado. Sí que es un objeto que no encajaría en cambio en el juego base porque es una referencia a algo clásico y sí que el juego como tal hace referencias de ese tipo, pero de la misma forma es tan específico el cómo lo adapta que yo creo que no sería tan viable. Podrían añadir algún efecto que sea parecido, pero para eso ya tenemos, como decimos, Polyphemus. Y lo que sí que podrían hacer es añadirlo parecido, pero bastante cambiado. Es decir, que te dé vuelo y te dé un tipo proyectil como este, pero que visualmente pues no se parezca a nada, por ejemplo. Y luego pues también es algo que sí que es cierto que en el juego base no hay, prácticamente. Sí que hay explosiones como proyectil, pero no hay tantos proyectiles que golpeen en área. En el sentido de que lo que estamos viendo, que este no lo hace, pero pensando un poco en cómo podíamos adaptarlo de forma interesante, pues el hecho de que un proyectil normal causara un golpe así en un área como esa, ni siquiera un golpe poderoso, como decimos, ni explosión, simplemente daño en esa zona, pues sí que lo vería más interesante, desde luego. Vamos a esperar, yo creo, porque en parte me gusta, en parte ahora mismo no lo quiero. Yo creo que voy a recoger por un motivo muy sencillo, y es que al margen de velocidad de disparo y el empuje no es lo que no quería. El proyectil sí que le aumenta su tamaño, pero veo que no se le adapta a este proyectil. Parece que va a ser casi siempre ese tamaño más o menos, con lo cual ha sido un poco más soso, pero bueno. Y ya para terminar, ya que lo hemos mencionado y no se encontraba por ahí, en ese otro sitio, probemos aquí. Y sí que se encontraba ahí. Es más común que esté frente al jefe, pero bueno, y ya vemos que total pana. Pero bueno, aún así me quedo satisfecho y podemos irnos ahora sí al combate contra el jefe y bien que ver quién aparece por ahí. Técnicamente podría consumir el póster de El Perdido, pero no hace falta. Ahí está bien. De forma que vámonos para allá. Tengo que admitir, por cierto, que yo personalmente no jugué en su día a los Doom clásicos. Tampoco jugué al reboot que hicieron en su momento. Y eso sí que lo tengo pendiente. Pero a los Doom en concreto clásicos no jugué en su día. Porque yo mi primer PC lo tuve bastante tarde, podríamos decir, ¿no? En cuanto a desde que empezó a ser más común tener un ordenador de hogar, digamos que mucha gente lo tenía. Yo todavía tardé unos cuantos años en tener el primer PC. Con lo cual, yo creo que fue en el 98 o 99 cuando tuve mi primer PC. Por ahí andaría. Y justo estaba recientito, creo recordar, el Half-Life. Con lo cual, sí que había juegos más avanzados entre los shooters. De forma que no quiere decir eso que no vayas a jugar a los clásicos, pero sí que tenías menos incentivos, desde luego, ¿no? Que en otras épocas. Y por lo tanto, pues si no me pilló tanto en esa época. Y por ese motivo, pues no, no iba a jugarlo. Creo que igual en casa de un amigo, igual sí que probé un poco el mismo, ¿no? En plan típico, a ver cómo es el juego, pero poco más que eso. Vale, pues podría consumir ambos elementos, pero quiero el chupete. Y además queda muy adorable. Ya sin verlo era obvio, ¿no? Pero queda muy adorable, sí. El chupetito con el cacodimo, el proyectil y eso todo en orden, sí. Vale, pues no es un gran cambio en cuanto a atributos, pero está bien. Sí quería bajarme toda la vida después de haber recogido lo que me ha recogido parte de Satán, que al final pues he negociado con él, pues los ángeles no quieren hacer negocios con los demonios. Tiene sentido, todo hay que decirlo, pero son un poco prejuiciosos. Pero más allá de eso, pues hubiera estado bien si no negociar un poquito con ellos. Vamos a esperar aquí pacientemente y ahora es el momento de atacar de forma segura. Y al final pues no he tenido tampoco la oportunidad de utilizar el Void en concreto. En forma de runa, perdón, que Void también es el activable por supuesto, y eso sé que lo hemos empleado, pero la runa me refiero. Vale, pues vamos a ponerte por aquí, por ejemplo. Sí, me parece bien. Y a su vez, bueno, me podría marchar, es lo que iba a hacer, pero ya total, para cuando iba a marchar he acabado con parte de los enemigos. En serio, tío, qué miserables sois, ¿eh? Qué miserables. Pues me voy a llevar, por supuesto, la runa, pero me voy decepcionado. Pero bueno, eso que en concreto no llega a jugar a ellos mucho.
Sí que recuerdo que un amigo tenía, un amigo de infancia, ordenador bastantes años antes que yo, y sí que tenía varios juegos de ese tipo, incluyendo algunos sí que los recuerdo específicamente, el de un código no recuerdo si lo tenía, pero Hexen en concreto sí, que también era un shooter en primera persona, un poco posterior, que yo recuerde, también más avanzado y eso, pero también clásico de aquella época, un poco como decimos, un poco más avanzado, al fin y al cabo. Y ese en concreto sí que ya jugaron en su casa un par de partiditas. Pero bueno, en principio, como digo, Doom yo creo que no. Y luego otros que también llega a jugar que eran un poco más intermedios, ¿no? A medio camino entre ya los otros un poco más modernos, entre comillas, porque Half-Life para aquella época sí que era bastante moderno. Hombre, se puede argumentar que en toda época lo que salía era moderno, ¿no? Para aquella época. Pero digamos que supuso un gran cambio dentro de los otros mismamente, podríamos definirlo así. Y unos que eran también más avanzados que los Doom más clásicos y los que eran similares a Doom, pero que no llegaban tampoco al nivel, por supuesto, de Half-Life. Era en concreto, por ejemplo, Shadow Warrior. Ese también lo jugué mucho, ese en mi casa lo jugué, ya lo tenía en mi PC, pero cuando eso ya también era antiguo y eso. Y también alguno más, pero sí, en principio eso, bastantes shooters, pero los Doom no. Así que conozco la criatura porque simplemente es mítica, pero yo no llegué a hablar de ella. De malas maneras, ¿no? Como se hablaba por ahí por las calles y se le mala albondiguilla. Pobre Cacodemon. La verdad es que Cacodemon en español suena un poco raro, todo hay que decirlo. Suena un poco a caca, o a caco de ser un ladrón, ¿no? Podríamos decir. Así que tienes un nombre que en habla hispana probablemente quedará un poco raro. Bueno, igual luego también en algunos países no suena tan raro. En España, desde luego, sí que yo creo que suena a eso, pero. Pero quizá en otros países caco quiere decir otra cosa. Puede ser perfectamente. En cualquier caso, más allá de eso, era una criatura peligrosa y hay que respetarla como tal. Pero en este mundo ya vemos que se defiende más o menos bien. Pero sin mucho más que destacar en cuanto a lo que te ofrece por ahora. De hecho, estoy echando en falta un poquito más atributos, así que a ver si el juego nos proporciona algo más. Más que atributos, diría que algún efecto de proyectil para aprovechar más el mismo. Pues típico perforante, que rebote. Me gustaría ver algo así para ver cómo va a afectar a la apariencia del mismo, la que estamos percibiendo. Eso podría ser bastante llamativo, desde luego. Luego, aparte, no sé hasta qué límite podré llevar la velocidad de disparo, porque sí que estoy viendo que me están dejando cambiarla muy poquito. Así que seguramente el límite que podremos alcanzar no creo que vaya a bajar muchísimo. Será con mucho 25, por decir un número, por ahí andará. Así a ojo, igual hasta menos que eso. Igual ya estamos cerca del límite, quién sabe. Entonces también doble proyectil o algo así estaría muy bien. Solo que hay cosas que puedes desear, ¿no? Y crees que pueden encajar bien. Pero también siendo realista hay cosas que son bastante inusuales. Doble proyectil, por ejemplo, mediante transformación en ratón de biblioteca sí que es bastante común. Pero con el efecto de 20-20, como es un único objeto que te lo va a proporcionar, pues que se haga justo eso, sí que es un poquito más inusual, desde luego. Y por ese motivo, pues no cuento tanto con ello, ¿no? Vale, vamos a irnos de aquí, que aquí no se nos ha perdido nada. Y si cuando recibimos daño hace el mismo sonidito, característico de la criatura. Supongo que podría ser una opción consumirte con la runa. Venga, va, ¿por qué no? ¿Para qué andar con chorradas? Puede ser que más adelante encontremos una situación mejor. De hecho, siempre es mejor la tienda. Pero ya que no tenemos ahora mismo tanta capacidad para comprar a cascoporro y dejarlo ahí, pues nos conformaremos con eso. Y sí que me gustaría que tú me dejes bajar la vida, por lo menos hasta ahí. Bien, y ahora a ti te voy a dar la opción siquiera. Lo siento mucho, amigo mío. Y con esto en mente, un poquito más. Por si acaso, porque tenemos por ahí arriba una pilita, con lo cual si consigo una máquina de una portátil no la voy a emplear, pero si consigo aumento de vida sí que podría consumirlo muy cómodamente. De forma que, mira, ahí lo tenemos, genial, en ese caso pues sí, podría también recogerlo, pero voy a optar por consumirlo. Eso sí, me ha cambiado solo un atributo, lo que me hace pensar que definitivamente 29 igual sí que es el límite que podemos alcanzar de velocidad de disparo. Porque de otro modo, velocidad de movimiento, no estamos ni de lejos en el límite de dos puntos completos y el rango pues no tiene límite tan bajo ni mucho menos, no sé si tendrá algún límite eventualmente, pero lo puedes aumentar mucho desde luego, así que tampoco ha sido por eso. Y lo mismo con la suerte, lo mismo con el daño y velocidad de proyectil, con lo cual efectivamente tiene que ser lo que hemos dicho, que 29 va a ser el límite de velocidad de disparo que vamos a tener por ahora, quitando modificadores un poco más especiales.
Tú vas a ser un proceso un poquito lento, por lo que veo, amigo mío. De por sí siempre solemos comentar que tienes vida, porque tienes mucha vida, desde luego, pero en este caso va a ser un proceso especialmente lento. Así que me lo tomaré con calma y la alhaja que hemos obtenido, pues bien, lo otro no ha estado muy allá, pero la alhaja está bien. Y eso sí, después de decir lo de la runa y la tienda, justo hemos conseguido un montón de pasta. No esperaba desde luego que fuera a ser tan generosa la máquina, que me ha dado en poco tiempo dos monedas de 10, entre otras cosas, con lo cual, eso sí que ha sido un poco sorpresa, ¿no? Podríamos decir. Más que nada ha sido por llevarme la contraria, para que después no podamos consumir ahí un montón de cosas como nos gustaría. Pero bueno, cosas que pasan. Y para terminar por ahora, pues simplemente vamos a comprarte a ti primero. Bien, y a su vez te compramos a ti. Y con ello, pues ya que estoy, ¿tú qué eres? Ah, mira, sí, no me acordaba de ti. Sinceramente, me he acordado que te hemos encontrado antes, pero no me acordaba la apariencia exacta. Así que bien. Y ya directamente, pues las bombas no nos podrán afectar, lo cual está bien, pero a veces también puede ser un poco algo que quisiéramos que no ocurriera, ¿no? Y lo último es que me estaba fijando un poquito, y la mayoría de sitios llamativos, para que pudieran tener la habitación secreta, no la podían tener porque había fosos de por medio. Y este no era tan llamativo, pero bueno, aquí se encuentra al fin y al cabo, después de mirar, claro que sí, por eliminación, pero no es el típico formato de habitación que piensas directamente que va a estar ahí. Ni mucho menos, y con ello pues más dinerito. Y poco más que destacar. Vale, pues vayámonos entonces a por el jefe. Y se trata de uno que, si me mantengo más o menos bien posicionado, podremos darle poquito a poco caña. Y a la vez, pues que se puede dañar con sus propios, digamos, elementos, ¿no? De la habitación, las propias cagadas. Así que está bien también dejarlas un poquito. Cuidado que no se marche muy lejos. Que si no, decide ocultarse y luego te puede dar una sorpresita. Así que hay que provocarle para que salga de la tierra. Y con ello, pues te apartas a tiempo. Perfecto, así. Y con ello, pues. Uf, madre mía, tío. ¿Cómo puede estar el proyectil dado tiempo activo? Ha sido culpa mía 100%, ¿eh? Pero madre mía. Vale, pues en principio, el aumento este sí que te da daño, la carne, pero muy poco. Así que esto era mejor opción. Dicho esto, los atributos que me ha entregado no eran tan allá. Y una última cosa, ya que estoy, voy a hacer, que es pasar por la tienda una vez más, porque lo que sí que no me he fijado si había pila, creo que sí. Sí, sí que había pila. Y ahora entonces voy a hacer así. Ya que no ha salido por su cuenta. Y la verdad es que no quiero uno de los objetos, pero otro de cabeza. Así que, asimismo, sí me parece bien. Y podemos irnos al siguiente piso. Ya que la cosa ha quedado bastante bien. Y desde luego pues tenemos una buena cantidad ahora de daño. Poquito a poco vamos sumando más. Eso sí, estoy viendo que lo que hemos dicho es un objeto que te da poder instantáneo, pero después el factor de crecimiento no es tan bueno, ¿no? Si hubiéramos recogido otras cosas como he dicho antes de las más poderosas que han aparecido por ahí, pues sí, pero de forma digamos que más o menos razonable, objetito a objetito, no encaja tanto. Y ya veo que la apariencia prácticamente ha quedado casi sobrescrita con todo lo que tenemos ahora mismo. De forma que vamos a hacer así. Queda un poquito más soso, ¿no? Solo con la interrogación en la cabeza, pero al menos replica bien lo que es la apariencia que teníamos originalmente. Vale, pues pasemos con calma. Y también es cierto que tenía que haber reventado la máquina, ya que realmente pues sabemos que van a ser pastillitas, si salen, que puede ser un power up, que sean bastante buenas, ¿no? Ya que van a ser efectos positivos. Luego que sean interesantes para nosotros o no, eso es otra cosa. Y hay algunos efectos que se consideran positivos, pero no lo son técnicamente, o no tanto por lo menos. Pero de forma general, pues merecería la pena. Y tener una runa de cambio está muy bien también. Y más porque venimos con dinerito, y a menos que salga codicia, si hay una máquina de cambio por ahí, en la tienda, pues podríamos comprar unas cuantas cosas, espero. Vale, pues otra cosa no, pero vida podríamos tener a cascoporro. Y ya que hemos pasado por ahí, en plan vistazo rápido, vale, pues sí, tenemos, sí. Curiosamente, la habitación secreta. No lo he hecho porque pensara que iba a estar ahí, sino porque pensaba que deberíamos revisarlo para luego no tener que volver por este camino para consultarlo todo. Vale. Y con ello, pues sí, ahí se encontraba. Desde luego, nada que destacar en su interior, pero esa era su localización. De momento, no. Vamos a esperar. Y lo mismo puedo decir de ti, aunque sí que voy a abrir esto primero. Podemos recogerlo directamente. Y vamos a buscar la tienda. En principio, lo de los cofres sí que en parte nos puede interesar, pero prefiero esperar, porque tampoco me gustaría estar ahí haciendo combates de forma innecesaria con la capacidad de combate tan lenta que tenemos ahora mismo,
cuando igual luego en la tienda no podemos ni siquiera gastarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primero miremos. Y bueno, luego aparte también está el factor de que encontramos 2x1 en la tienda o cosas así. Lo típico, ¿no? 2x1, la llama, todo eso. Así que también en ese aspecto merece la pena esperar. Pero principalmente es más por lo otro. Y aquí tenemos otra runa que podría ser otra más de estas. Estaría bien, la verdad es que runas de cambio, a menos que tengas el dado y aún teniéndolo, tener un plan B no está mal. Pero sí, por lo demás, con el dado aunque sea tienes la opción. No vas a tener habitualmente tantas cargas y por lo tanto tener alguna runa está bien. Pero como no siempre vas a llevar el dado precisamente, pues todo el resto de oportunidades de conseguir runa de este tipo suelen ser más que bienvenidas. Vamos a abrirte, a pesar de lo que hemos dicho antes. Vale, pues sí, me interesas tú mucho más que lo que llevo. ¿Y tú, entonces qué? Me parece bien, visión está muy bien también. Ahora pues, podemos irnos de momento por aquí, por ejemplo. Ya vemos que no es nuestro objetivo, pero nos lleva al jefe. Y a su vez sabemos que como tenemos activo el efecto de I Can See Forever, no deberíamos reventar paredes o intentarlo, porque se va a abrir el camino simplemente cuando lleguemos al lugar correcto. De forma que continuemos con la exploración. Ya vemos que por aquí tampoco es, pero tenemos una oportunidad de reventar aunque sea un par de cráneos y abrir un cofrecito que, oye, no es gran cosa, pero me lo llevo de buena gana. Y ya que hemos pasado por el otro lado, pues pasemos por aquí ahora, haciendo la vuelta completa, ¿no? Digamos. Aunque por el formato del mapa haría prever que no iba a haber nada que destacar aquí dentro, pero igual algún recurso o lo que fuera podríamos haber encontrado. Ya que por lo demás no podía haber camino hacia la derecha, por lo menos en los típicos formatos de piso. Ya que a veces sí que se genera forma un poco más inusual, pero no suele ser lo común, ¿no? Y ahí tenemos otro cofre que nos gustaría abrir. Y la cuestión es que tenemos una cantidad de suerte bastante elevada, no tiene que ver con lo que encontramos en este tipo de habitación, ¿eh? Cuando está dentro de una habitación por defecto no es en base a ese factor, pero lo digo en el sentido de que puede ser que, a la que lo subamos un poquito más, empecemos a encontrar cofres con frecuencia tras limpiar habitaciones, por ejemplo. Tapir otros recursos, porque a menos que tengas la cola de Guppy no va a ser principalmente cofre, pero entre otros podría ser eso, y lo digo porque estaría muy bien que consigamos la cabeza de Cricket. También no sé si lo mencioné al principio, pero el objeto se adapta un poco a lo que tengas en cada momento. Y por lo tanto, si llevas mucho daño cuando lo recoges, te da menos daño que si llevas una cantidad reducida. Y de la misma forma, si tienes muy poca velocidad de disparo, también te la reduce menos. Entonces se autoequilibra un poco. De forma que probablemente sí que será más cómodo para algunas situaciones. Y de la misma forma quizá no puedas hacer sinergias tan destructivas, ¿no? Tan bestias con pocos objetos. Si sumas muchos sí, pero con pocos probablemente no. A menos quizá que lo recojas al revés. En ese caso no sé qué ocurrirá, porque el mod te indica lo que hemos mencionado, ¿no? Si tienes más de esto de daño, solo te da, por ejemplo, 5. No me acuerdo los números exactos, pero digamos que si tienes más de 25 de daño como atributo, solo te da 5 puntos de daño extra. Mientras que si tienes menos, pues igual te da 15, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bajo esa lógica tiene sentido, pero si lo recoges al revés, primero recoges esto y después recoges otra cosa y te da más poder, no sé en ese caso si el segundo objeto escalará correctamente. Supongo que sí que debería. Cosas como, por ejemplo, la cabeza de Cricket o la seta mágica. Entonces, desde aquí, ahora sí, podemos venir directamente y abrir esto. No es algo que sea la panacea, pero está bien. Y por ese motivo, cada vez que lo active, mi objeto, que saca algunas arañas, es bienvenido. Y de la misma forma, sí, vamos a hacer esto. Ya que tenemos por ahí un par de pilas, con lo cual no nos cuesta nada negociar contigo. No, pues mira, oye, lo voy a recoger de forma directa. Iba a consumirlo principalmente, pero viendo lo que es, pues un poquito más de suerte para ciertos tipos de negocios podría ser también bienvenido. Y con ello, vayamos al combate y veamos si va a ser Satán, que es un gran porcentaje de probabilidad, pero no tiene por qué ser el caso, y desde luego pues sí que me gustaría. Para quitarme el último corazón que me quede, que se me active de vez en cuando un escudito. Por lo tanto, por uno de los efectos que hemos recogido antes. Y de la misma forma, pues que muchos efectos que pueden estar activos solo cuando tienes poca vida normal. Y puede ser que encontremos después alguno, quién sabe. De momento, que sea Satán y me ofrezca un par de objetos o tres mínimo. Para poder cambiar lo que sea si lo vemos oportuno. Vale, pues no es el caso. Y encima, venimos y está ya aquí con el ansia giratoria. Directamente. Por suerte está más o menos pendiente para esquivar.
Y demonio contra demonio, gana el Kakodimon. Vale, pues. Venga, sí, ¿por qué no? Total, no voy a consumir estos dos. Voy a recoger el pentagrama claramente. Que debería hacer sinergia un poco más especial, ¿no? Debería darnos más daño. Teniendo en cuenta que así de primeras, pues, va a encajar con el personaje. Y sí, por un momento he visto ahí a nuestro querido Apollyon y pensó, ah, no, no han cambiado el retrato, pero ¿para qué van a cambiarlo si es un objeto, no es un personaje? No sé por qué iba pensando en ese momento, al ver a Apollyon, que llevamos a un personaje en concreto, pero no es un personaje. Es una transformación solo mediante un objeto. Sí que quizás se pueda programar, no lo sé. No he visto ningún mod que hagan eso, que cuando cambies la apariencia del personaje por alguna transformación especial, ¿no? O algún objeto clave, cambie también en esa transición. Supongo que lo que sí que ocurre es que si es un cambio de personaje basado en te has transformado en otro ya existente, pues ahí sí que es claro que va a cambiar, pero cuando es una transformación como esta, no sé si se podrá hacer mediante mods, de forma sencilla me refiero, por poder potencialmente se podría hacer, supongo, pero de forma que resulte relativamente sencillo. Sí que sería eso curioso, por ejemplo. Ya que haría que la transformación pues se sienta un poco más especial, al margen después de que sea más o menos poderosa. Molaría. Y voy a utilizar la runa al bajar de visión, pero al final se me ha pasado. Vale, pues lo que tenemos por aquí no lo quiero, pero vamos a probarlo así. ¿Qué tienes tú? Pues no tienes nada. Nada de interés por lo menos. Y en base a eso voy a compararte a ti. Me parece bien. Y no tengo la capacidad de recogerte, pero tengo suficiente vida, vale. Me deja muy tranquilo. Voy a limpiar un par de habitaciones si puede ser para ganar la carga del objeto. Y con ello pues iremos a abrir la habitación del tesoro. Tenemos pila en la tienda, pero aún tengo la esperanza de que en el último piso tengamos una opción de encontrar más objetos, ¿no? Básicamente. Y con ello pues poder comprar bastantes cosas. Simplemente máquina de cambio, en concreto es lo que quiero. Para comprar varias y luego cambiarlas si fuera oportuno. Me la habéis liado, capullitos, ¿eh? Habéis saltado justo de forma perfecta para pillarme. Ya no solo por el salto, sino porque uno de ellos me atrae hacia él. Con lo cual me ha bloqueado un poquitín y todo. No pasa nada, que estamos bien sanos. Lo hemos consultado hace un momento, ¿no? Que no veamos nuestra vida. Pero desde luego ha sido un poquito mal hecho por su parte. Y si podemos emplear perks, es algo que podríamos emplear bastante bien en este piso. De forma que no lo descarto. De momento voy a comprarte a ti para estar completamente sano. Y vamos a ver qué tenemos en la habitación del tesoro. Pues algo que no queremos, con lo cual consumámoslo. Me da más suerte y rango, lo que no afecta mucho por ahora, ¿no? Nuestros intereses, pero bueno. Y ahora a su vez, mira, hoy donde tenemos un acceso. Vale, pues en ese caso deja que haga así, un momentito. Y a su vez que pulse botones. Vale, pues nada interesante por un lado, nada interesante por el otro. Y un combate de más que tenemos que hacer de forma innecesaria. Y si salgo por ahí tenemos el jefe. Vale, esto está bien. Porque precisamente lo que queremos es eso, sacrificarnos y ver qué obtenemos. Pero tengo un poco en mente en qué orden hacerlo, porque según en qué orden lo haga, puede ser que accedamos a una habitación especial o a otra o a ninguna. Entonces, no me parece mal que aparezcan ángeles, como habitación especial me refiero, si nos bendicen. De hecho, sería gracioso siendo un demonio, pero más allá de eso, pues lo veremos. Sí, en parte no quería recoger ese, pero bueno, cosas que pasan. De hecho, sí que sería algo razonable, teniendo en cuenta nuestra situación. Porque precisamente voy a utilizar perks, con lo cual, teniendo el corazón completo, podría sobrevivir al impacto, ¿no? Por ejemplo, si decido sacrificarme hasta ese punto. Obviamente no voy a sacrificarme tanto, no va a hacer falta, pero sería una posibilidad. Y luego podríamos reventar los cráneos y como probablemente no querré salir de la habitación porque perdería el efecto de perks. Si ven las bombas que van a salir con la entrega correspondiente de vida, ¿no? El sacrificio correspondiente, y van a reventar probablemente los cráneos, pues aún así lo voy a hacer de esta forma, que será mucho más seguro. ¿Y tú qué eres? No te quiero, con lo cual aquí fuera te voy a gastar solo por quitarte en medio nada más. Entonces hacemos así, recogemos lo demás. Y con ello, manos a la obra, medio corazón. Uno completo, y con ello el corazón dorado se pierde. Dos corazones. ¿Qué tienes tú? Nada interesante. Y pasemos al tercer corazón. Y algo para ofrecerme. Espera, tú no te abras todavía. Que si no se puede liar. Cuarto corazón.
Cuidado con las explosiones, aunque tenemos esto es, la laja, cierto es. No me había acordado, sinceramente, lo habíamos consumido, pero sí. Y te activamos a ti. Y lucharemos al amanecer en este lugar. Eso sí, con precaución, porque tengo aquí una mina en forma de cofre. Ya como digo, me podría sacar de la habitación y llevarme, por ejemplo, a la habitación especial. Lo cual no es que sea malo técnicamente, pero sí que me haría perder el efecto de Perks, como decíamos. Que ahora mismo queremos mantenerlo si es posible. Vale, y con ello pues no más. Y ya nos podemos conformar por ahora. Puesto bomba por si acaso voy a pillarte, pero justo te has movido un poquitín, con lo cual no. Y luego pues está muy bien luchar alrededor más o menos de los pinchos para que en el proceso se meta. Al final he entrado en contacto. Ya vemos que no era igualmente teletransporte, pero bueno, como decimos, es más por el riesgo que porque lo fuera a ser o no. Mira, oye, pues te voy a comer un poco. Te voy a masticar un poquitín. Que precisamente estaba pensando en si sería un efecto de combate, ¿no? Y en este caso pues lo era de esa forma. Vale, pues así queda la cosa. Y con esto, como decíamos, podríamos cambiar, podríamos consumir. Consumir. Por ahora, planeo cambiar, por supuesto, cosas, pero como no sabemos si va a salir esa habitación especial, al final nos han teletransportado directamente allí. Con lo cual, una pequeña pena, pero es lo que hay. Pero puede ser que de otro modo, pues salga ahora por su cuenta. 40% no es tan probable, todo hay que decirlo, pero no está mal. Y tú no. Estás bien, pero no me sirves tanto ahora mismo. Hala, pues. Vayámonos hacia el oeste, simplemente. Y ya que estamos, hacemos así. Y si esquivo los pinchos por un momento. Me ha venido un poco el instinto, ¿no? De supervivencia. A pesar de que estoy volando. Mientras caminé y ponía la bomba, he dicho, voy a esquivarlos. La otra cuestión es que activar aquí, por ejemplo, el objeto estaría muy bien. Porque podríamos arrasar básicamente con la patita de mamá, con el efecto de la cabeza de Krampus. El problema es que, como decimos, si luego sale la habitación especial, quizá justo querríamos de negocios con ellas y justo me ha salido encima. Así que ya aprovecho y entro en contacto. Vale, pues sí, ha salido habitación especial. Recogemos, por ejemplo, a Polaroid y por aquí tenemos algo que técnicamente quiero. Sí que lo quiero, con lo cual así lo hacemos. Y ya vemos que hace buena sinergia. En general, más que sinergia, se aplica bien el efecto. Porque sinergia, sinergia no es. De hecho, no aplica ni siquiera la apariencia, pero el daño que nos da sí que lo está aplicando. Y desde luego, 10 puntitos más de daño se agradece muchísimo cuando tenemos tan poca cadencia de tiro. De forma que estupendo. Ahí lo tienes. Y a su vez, algo más. Nada que destacar. Todo basurilla, pero otro elemento para consumir y me da más rango, que justo es lo que menos necesito. Está bien el detalle, pero quiero más daño, básicamente. De hecho, querría velocidad de disparo, como hemos dicho, no podemos tener más. Así que para compensarlo, otro estaría bien. Nada, no queremos esto. Y vamos a ver qué tienes tú por aquí. Pues para empezar, mira, más rango precisamente. Y feromona nos da igual. Y perks está bien, pero vamos a hacer visión. Y con esto vemos hacia dónde ir. Vale, y me llevaré, pues, Perks, supongo, porque feromonas no es que vayamos a emplearlo para mucho. Un poquito lo podríamos emplear, ¿no? Por ejemplo, en esta habitación, pero en general nos daría un poco más igual. No estaría mal. La verdad es que un poquito de proyectil espectral ahora mismo, por ejemplo. Ya que ahí ha estado un poquito justito el espacio para esquivar y golpear. Mientras el ojo me intentaba pillar. Tú estás bien. El problema es que ahora mismo nos das básicamente completamente igual. Y gastar cambio contigo es un poco, yo creo que exagerado. De la misma forma, hemos dicho que Perks igual no me servía de tanto, pero mira, me va a servir. He mirado el mapa y he visto que teníamos por ahí sacrificio, pero no quiero volver atrás a ese proceso. Pero en cambio, hacer así sí que está muy bien. Así que demos a la manivela. Vale, y le damos un poquito más. Me he apartado por un momento porque estaba pensando en si hemos dejado medio corazón por allá, en algún lugar. Pero no. Ya que como hemos dejado otra pastilla de ese tipo, pues era completamente viable que fuéramos a recoger otra de Perks después de salir de la habitación y la activáramos de nuevo si quisiéramos hacerlo así. Y la verdad es que lo que me ha entregado no era lo que tenía en mente precisamente en cuanto a las pastillas me refiero, pero bien. Más rango precisamente. Y de la misma forma, pues la jeringuilla especialmente bien. Porque aparte que es una que nos viene bien de por sí por los atributos, ¿no? Al fin y al cabo. También nos viene bien de cara a la transformación, ya que teníamos ya otra más. Y con una adicional, pues tendremos una rica transformación. Que nos dará todavía más atributos útiles. La otra cuestión
Es que puedo acabar contigo y me queda una habitación de carga, con lo cual sí puedo girar el tema directamente. Vale, pues tú me vas a dar en principio objetos de Satán. Una guadañita estaría muy bien, por ejemplo. Porque ya hemos visto que el tamaño del proyectil probablemente no cambiará. Pero que sea perforante y que haga más daño, eso estaría muy bien. Así que, si puede ser, por favor. No, pero. Pero. Esto me fastidia mucho, ¿eh? Porque Brimstone ahora mismo sería muy mala idea. Porque por un lado, o bien como decíamos, sobrescribe. O bien por otro lado, lo que podría ocurrir es que simplemente nos dé la capacidad de atacar con bastante daño, pero con muy poca velocidad de disparo. Todavía menos. Entonces me fastidia por ese motivo. Y es una decisión complicada. Pero bueno, como ya hemos dicho, en el final de la partida podemos decidir simplemente, ¿no? Recoger aquellas cosas, entregarlas con la consola de comandos, simplemente las que queramos probar. Así que no sería muy problemático. En ese caso, tiene más sentido que haga esto en concreto y que me vaya simplemente al siguiente piso. Luego al final nos entregamos algunos objetos y vemos cómo se combinan y ya está, no pasa nada. Para que no nos quedemos con la duda. Pero sí que se ha aportado bastante, desde luego, ese jefecito. Más que nada, también es cierto que hemos descartado ya unos cuantos objetos de Satán. Así que, por ese motivo también, por eliminación, podía ser que apareciera, pero todo bien. Y ahora aquí está clarísimo lo que vamos a hacer: recogerte, activarte, y a la vez consumirte. Y a ti te vamos a recoger. Vale, como me suponía, me he bajado el daño. ¿What? Eso está muy mal programado, ya sé lo que ha ocurrido. Ya sé lo que ha ocurrido. Y es que, como hemos dicho, el daño del objeto es adaptativo. Y si tienes más de 25, te da menos daño al recogerlo. Pero por lo que acabo de ver, no solo es al recogerlo, sino que si en algún momento pasas de 25 puntos de daño proporcionados por objetos que no sean este, porque 25 teníamos ya más que eso antes, pero eran mediante este efecto. Pero una vez hemos pasado de ello, mediante otros objetos, ¿no? Al fin y al cabo, atributos derivados de otros efectos, nos ha bajado el bonus que nos daba inicialmente y nos ha dado el que nos daría para cuando tienes más de esa cantidad. De forma que la diferencia, pues eso, 7 con algo. Lo cual, eso está fatal, ¿eh? Eso así no debería ser, no tiene ningún sentido. El concepto inicial sí, esa parte no. Porque entonces, si te coges objetos, al final va a ser negativo para ti. Como en este caso, que ha sido terrible. Sigue siendo beneficioso el efecto perforante, eso está claro. Pero bueno. Desde luego ha sido una sorpresa un poco desagradable. No especialmente grave, porque si llegas a esa cantidad de daño, pues al fin y al cabo quiere decir que vas bien, ¿no? Pero aún así. Eso sí que, como digo, decepciona un poquitín. De forma que yo creo que eso deberían cambiarlo. Pero bueno, dependiendo cómo esté programado, quizá ni siquiera es una decisión que han tenido, digamos, de forma consciente, sino que simplemente es un efecto derivado, ¿no? Podríamos decir. No un bug necesariamente, pero sí que igual va calculando continuamente cuando tiene este daño. Y tendrían que programarlo de forma que solo lo mire al principio. Pero bueno, que tampoco sabemos, ¿eh? Como decimos, puede ser intencionado, puede ser que no. En cualquier caso, esa es la lógica de lo que ha ocurrido. Al menos me gusta cuando ocurre algo así y podemos encontrar el significado, ¿no? Digamos que saber qué ha ocurrido, simplemente un poco descifrarlo de esa forma, aunque sea negativo, como está siendo el caso. Un poquito caos aquí, si me pongo a disparar, con lo cual tengo que esperar eso, ese momento para hacerlo, y así la cosa no ha estado nada mal. Vale, y aparte una cosita más. Tenemos por ahí varios caminos. Y todo en orden, sí. Estaba pensando, he visto yo antes una piedra con tesoro, la acabo limpiando, porque a veces como estás charlando, se te pasa y sí que me parece que había roto, pero no estaba seguro. Y de paso, pues he elegido otro camino, pero yo creo que por aquí vamos a así primeras bastante bien, ¿no? Tenía buena pinta. No tiene por qué ser el correcto, pero de momento tenía buena pinta. Cuidado, que me muevo muy rápido ahora mismo. Y es muy sencillo que me meta donde no debo. Básicamente en contacto con elementos ambientales que hagan daño. Que de hecho es algo que no es tan intuitivo en este juego. En parte supongo que tiene su lógica, pero uno pensaría que si vuelas puedes pasar por encima de todo tipo de elementos, pero las cagadas, por ejemplo, no.
Y sí, cuando ya te acostumbras al juego tiene cierto sentido, porque son más voluminosas que unos pinchos, por ejemplo, en el suelo. Pero no tiene tanto sentido que vayas volando a ras de suelo, ¿no? Supongo. Así que sí que imagino, por ejemplo, algún jugador nuevo que igual piense, ah, pues si puedo volar podré pasar por encima. Y te das cuenta por las malas, enseguida lo aprendes, pero sí que no es el caso. Y eso te puede apenar un poquitín. Y estoy mirando mientras lucho alrededor, pero no veo ninguna piedra con tesoro. Y a ti te vamos a consumir. Vale, un poquito más de daño, así como suerte, bien. Y si consigo la cola de Guppy, pues en el final conseguiremos un montón de objetos, porque al final, con la tontería, tenemos un montón de suerte. Otra cosa, ¿no? Pero suerte no es para aburrir. Voy directamente al tema, solo porque tengo la pastilla de 48 horas de energía. Así que, aunque saliera habitación especial, técnicamente si lo hace. Si hace falta, podremos consumir cositas. E incluso cambiándolas primero si fuera oportuno. Se nos ha activado el escudo, con lo cual aprovechemos. Y no ha salido habitación especial, con lo cual nos vamos para la catedral. Que encima rima. Y a ver qué nos espera en la misma, pero realmente lo que nos interesa es pasar al siguiente piso. Que ahí estará verdaderamente la zona de interés para nosotros. Donde nos encontraremos con los objetos de llegada, que siempre ponen cierto interés a la partida, ¿no? Ver qué te sale, pero luego con frecuencia son un poquito flojitos y te quedas como, pues vale. Y tu presencia sí que me agrada, sí. Ya que hay algunos objetos activables que me puedes ofrecer, pero con frecuencia me das más objetos pasivos que podríamos consumir. Y este es un ejemplo, y aunque tú justo, pues sí que con lo que tenemos ahora mismo, tal sin más mendrugo, he visto lo que iba a ocurrir y he dicho, voy a avanzar rápido, igual me da tiempo a pasar, porque según cómo muriera y dónde exactamente, podría quedarse más bien a mi lado y que el proyectil horizontal me golpeara. Entonces mi instinto ha sido avanzar para pasar de largo. Y en cambio, pues como ha muerto antes, me he metido en el camino de los proyectiles. Cuando otro modo me hubieran golpeado. Pero bueno, como digo, nada grave, simplemente intentemos no cometer errores. Que tenemos bastante vida, pero eso enseguida cambia. Y dame esa forma aquí. Que estéis todos así, en parejita, y que ocupéis tanto espacio, ha hecho que fuera bastante peligrosa la situación. Menos mal que he aprovechado cuando estabais descansando, básicamente. Porque de otra forma el resultado hubiera sido mucho peor. Cuidadito también por aquí, que tengo espacio limitado para luchar. Eso es. Y con ello, pues ahora ya tenemos cargas. Y tengo velocidad de movimiento, pero los bloques también a veces son bastante rápidos, con lo cual no nos confiemos. Activamos y más rango, que no lo necesito absolutamente para nada ahora mismo. De hecho, sí, tenemos rango suficiente para ir de un lado a otro de la habitación. Así que efectivamente no lo necesitamos. Y de hecho ya teníamos rango suficiente hace mucho tiempo, solo que lo que estaba ocurriendo es eso, el rango útil del proyectil hacía que llegara al suelo antes de tiempo, de forma que nada que modifiques ante esa situación la velocidad del proyectil en su lugar, pues vas a compensarlo más y con creces en muchos casos. Y no hubiera estado mal en una cabecita de cricket justo a estas alturas. Sería gracioso que la recoge y me baje todavía más el daño, ¿no? Que no vas a subir más de esa cantidad ya. Que te vas a quedar así. Me hace mucha gracia porque un temor que tenía a probar el mod, perdón, a probar el mod, era que precisamente el objeto fuera demasiado poderoso y que con ello, pues desde un principio la partida fuera 100%, digamos que arrasando con todo. Y si bien al principio sí que te da poder, como ya hemos dicho, después se mantiene bastante equilibrado y hasta cierto punto sí que te limita incluso la sinergia que puedes llegar a formar, ¿no? En cuanto a que con otros personajes o simplemente otras situaciones. Si hubiéramos recogido todo lo que hemos ido encontrando, todo lo bueno, pues tendríamos ahora mismo muchísimo más poder, sin lugar a dudas. Así que por ese motivo, mi temor no se ha cumplido y ha sido más bien casi lo opuesto. De forma que me agrada, eso es bueno, no lo digo en tono negativo, es bueno de hecho. Ya que me gusta que los objetos que probamos y en general que te ofrecen los mods y eso, pues tengan cierto equilibrio. Porque si no, pues sí que hace que sea mucho menos interesante. Sí que estoy pasando situaciones de riesgo, precisamente derivadas de que tengo que andar posicionándome para golpear. Y enemigos como ese, que tienen proyectiles que van hacia ti, pues lo tienen especialmente fácil para pillarme ante esa situación. Ya que sus proyectiles parece que tienen poco rango, pero después se estiran mucho más lejos, ya lo sabemos de sobra. Y desde luego con frecuencia te pueden dar esa sorpresita un poquito desagradable. Pero bueno, tenemos herramientas más que de sobra para sobrevivir de principio a fin, así que no hay ningún problema.
que hemos estado teniendo cuidado todo el camino, y suele ser precisamente para que en el tramo final, si te hace falta, pues puedas aprovechar, ¿no?, esa capacidad de supervivencia. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es eso. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué me vas a ofrecer, juego? De momento vamos a comenzar, eso sí, por reventar y ver qué nos sale. Más energía, más suerte y perks. Oye, pues está bien. En ese caso, abramos. Tú sí, pero lo demás de momento... Una selección... amigo, voy a recoger esto, solo porque lo podemos descartar. Pero si no fuera por el bebé podrido, los demás muy flojitos. Aún así, lo voy a cambiar, ya que cambio, cambio todo. Ok. Y no olvidemos que cuando activo el libro, como he recogido antes la Biblia satánica, consigo vida, ¿eh? No me he olvidado de ello, pero sí que está aumentando un poco reservadas cargas, pero llegados a este punto, pues... Desde luego, no tiene tanto sentido que lo haga. Así que hacemos así. Y la cuestión es que el diente me da daño, pero... y lo otro también, pero... Así que vamos a consumirlo todo. Ni un poco de daño, en serio, tío. La cantidad que te da no es tan elevada, por eso lo he hecho así. Pero se ha pasado, ¿eh? En fin, ahora ya conseguimos dos corazones cada vez que activemos, con lo cual... No va a ser un problema precisamente sobrevivir. De forma que continuemos avanzando. Y de hecho, pues con 48 horas de energía hasta podría... Ir entrando en contacto con los enemigos a ver qué pasa. Tú sí que cambias la apariencia, pero no... Digamos que aplicas el efecto principal más práctico. Bueno, principal no. Principal sería perforante y espectral, pero... El otro, de que el proyectil sea más grande, también es práctico. Y eso vemos que no lo aplica. Porque ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora se puede confirmar aún más. Lo que sí que es curioso es que la sombra del proyectil, en cambio, es enorme. Entonces, ahora que me fijo... Igual el proyectil no es más grande visualmente. A ver si puedo probarlo así. Sí, ah, pues eso es, El proyectil no se ve más grande, pero sí que es más voluminoso el hitbox. De forma que podemos golpear a los enemigos, aunque el proyectil parece que no lo está haciendo. Lo cual me parece bastante mejor. No queda muy bien, todo hay que decirlo. Debería aumentar su tamaño, pero... Pero desde luego eso sí quiere decir que el proyectil es tan grande como la sombra. De hecho, cuando lo lanzamos, si os fijáis, sale una sombra enorme y aún así lo está capando y haciéndolo más pequeño. Y aún así con eso, pues todavía seguimos aprovechándolo. Y si esto me hace perder el efecto de la Polaroid, en cuanto a que ahora mismo no se me va a aplicar, pero por lo demás quería recogerlo. Y lo que sí que estoy viendo es que efectivamente hay bastantes atributos que no están cambiando. A pesar de que técnicamente... Los deberíamos estar aumentando. Me voy a fijar mejor, pero no me habrá escapado incluso el daño, ¿no? Porque si así que sería bien raro. Lo de que te reduzca el multiplicador, vale, pero que te lo cape ya sería... Especialmente raro. Que no te dejen ir más allá. En cuanto a que me haría desde luego dudar de por qué va a querer hacer eso el autor. Igual es precisamente que el autor tenía miedo que el objeto fuera demasiado poderoso... Y lo ha querido limitar tanto en muchos aspectos que al final ha hecho el efecto opuesto, ¿no? Pero bueno, me fijaré después cuando encontremos algún otro aumento. Si es posible. Que con la suerte que tenemos yo creo que sí que saldrá alguno más. Solo nos faltaba la cola de Gubby para encontrar aún más todavía por ahí, pero... Por lo demás, estamos encontrando muchos. Y ya que estamos, sí, vamos a hacer así. Ya que veo que estáis así bastante pesadicos, no me queréis dejar de llegar al jefe. Y en cambio esto sí que lo quiero. Y lo que voy a decir es que estoy, digamos que manteniendo cargas para el objeto que no estoy empleando. De forma que por eso lo estaba lanzando y que voy a aprovechar bien. Bueno, ya veremos después. De momento, desde luego, me iré con lo que tenemos entre manos, pero sí que es eso algo que podríamos llevar incluso al jefe. En un caso hipotético. Y le estaba provocando un poco a ver si me lanzaba Brimstone y no embestía, pero no lo ha hecho. Y a buenas horas, mangas verdes. Más que nada para ganar tiempo para golpearle, pero... Al final se pira y luego lo lanza cuando ya no estoy ni siquiera ahí. Señor, tienes que prestar un poco más atención. Sí, lo que pasa es que podríamos consumir, pero bien. Y ya hemos visto que ese camino nos lleva a nuestro destino, así que tenemos que elegir otro que conecta con la habitación que hemos visitado antes allá hacia la izquierda. Digamos que hace una vuelta completa en ese sentido, eso está bien. Para luego sí eso, y esto también nos confirma que este no es el camino correcto, con lo cual... Nos toca un piso que parece que va en varias direcciones y se conectan habitaciones entre sí. Que no es lo más raro del mundo ni mucho menos, pero en este piso no suele pasar tanto quizá. Y claramente eso lo veremos, así que volveremos en un momento para consumir
Bueno, ya que tenemos aquí la pila, simplemente hagámoslo. Aunque no lo estemos optimizando. Vale, pues sí que puede ir más allá en el daño. Entonces no he dicho nada. Ya que aparentemente sí que se puede aumentar, por lo menos con este efecto. Y por lo tanto, pues después de que nos lo haya bajado, sí que podríamos reponerlo. Y tu transformación, que estaba esperando yo alguna jeringuilla más, y tú justo eras una muy buena. De forma que estupendo. Y de la misma forma, ¿cómo saltar? ¿Cuántos libros hemos recogido? Tres, sí, eso es. Estaba pensándolo y mientras lo he mencionado en voz alta me he dado cuenta que efectivamente tres, porque yo ya llevaba dos aplicados al Void, así que era bastante obvio. De forma que, así mismo. Y la otra cuestión es que hemos dejado, no nos olvidemos, por ahí una cosita pendiente que podríamos querer volver, como decíamos, para consumirlo, para recogerla. Llegados a este punto no tengo tanto que perder. Lo voy a hacer, aunque no sería muy buena idea por defecto, solo porque quiero ver cómo va a ser. Vale, pues efectivamente la sombra es colosal, y eso que la inicial, como decimos, que se genera sobre el personaje es aún más grande. Ahí se puede apreciar que ocupa casi toda la habitación horizontal, si os fijáis. Pero después se hace más pequeño y así sigue siendo enorme. Y aquí podemos probar también otra cosa, que sería tal que así. Vale, pues sí, todas las sombras cubren la habitación. Me hace mucha gracia porque es como, no, el proyectil va a ser del mismo tamaño. Pero en cambio, la sombra se cierne sobre los enemigos y arrasa con ellos. Vale, pues venga, ¿por qué no? Y ya que estamos, sí, aunque me duela, aunque justo por mucho que me des eso, que está bien, me gusta mucho el objeto, no puedo ver la información igualmente. Así que no va a cambiar la situación. Y con esto, pues sí, voy a quedarme con lo otro, con el aspersor, pero viéndolo visto, me temo que con las bombas no va a hacer mucha diferencia precisamente, porque las bombas ya van a causar múltiples explosiones y cubrir toda la habitación. Así que va a ser un poco innecesario, así de primeras. Vamos a consumir, sí, un poquito más de suerte todavía, por si teníamos poca. Al final, justo en el tramo final, ¿no? Ya en el último momento estamos encontrando la sinergia destructiva. Buenas horas tú también, que ya no quedará casi nadie, y efectivamente habremos dejado alguna habitación más en alguna dirección, pero esta es la última por demás por defecto. Vale, pues así nos quedamos entonces. Y llegamos por aquí, y activamos así, y antes de nada pues vamos con unas bombitas. Y con ello pues no está mal, pero no está siendo tan efectivo como quizá esperaba. Vale, es que de repente la sombra está siendo más pequeña. Ah, es que igual ha sido porque antes iba haciendo esto. Sí, es exactamente por eso. Vale, pues fallo mío, desde luego, ha sido ese matiz. Y es que con lo que sería básicamente leche chocolateada, ¿no? Chocolatada, pues cargas el proyectil y si después pones la bomba, va a lanzar de los grandes. Mientras que si no lo estás cargando, va a considerar que estés lanzando de los pequeñitos, que aún así en este caso son voluminosos, pero me refiero a la sombra, ¿no? Que lo otro es siempre igual, pero aún así son bastante más pequeños, y ha sido por eso que ha quedado tan sosillo. Con lo cual, culpa mía, ha sido un poco anticlimático por ese motivo. Y nada, no hemos ido a Delirium porque la partida ha sido bastante extensa y hemos visto bastante bien cómo es en principio el mod. Eso sí, me acabo de dar cuenta mientras entraba por ahí que así de primeras se me ha ido un poquito, pero bueno, no pasa nada, podemos entrar a cualquiera de estos mismamente que no tenga ningún modificador, este por ejemplo, en cuanto a que no tengamos ningún proyectil especial ni por el estilo. Pero sí, hemos dicho que vamos a poner algunas combinaciones básicas, pero ya hemos visto cómo va a funcionar, visto lo visto, no es tan extraño, pero bueno, así. Y con ello pues comencemos entonces por recogerte simplemente. Y ahora le queda bien la peluca, y el lacito. Y Pekak C149. Aunque bueno, si pones a veces el nombre, si no tiene ninguno que se parezca, sí que te lo entrega. Si hay nombres que sean un poco dudosos, entonces no. Curiosamente, con el IPCAC sí que está aplicando el daño sin cambiar el modificador. Y vemos que sí que hace sinergia correcta y se comporta de forma bastante lineal. ¿Qué pasa si entrego ahora el cuchillo mamá? Que sería en concreto. Vale, vamos a escribirlo a ver si lo pone, pero si no, C114. Vale, sí que me lo entrega, pues que me baja el daño y hace que tarde bastante en cargar el lanzamiento, como era prever. Pero por lo demás sí que lo sobrescribe. Básicamente es como tener el cuchillo y Pekak simplemente, sin más ni más. Con lo cual, eliminar C114, hemos dicho, sí. Vale, y ahora por ejemplo
el brimstone, lo podemos aplicar y efectivamente será mi temor, que aumentará tanto el tiempo que tardamos en lanzar el mismo. Aparte está el IPCAC, ¿eh? Pero si quitamos el IPCAC, solo para verlo de forma más pura, podríamos decir, pues sigue siendo 55, con lo cual es bastante bestia y de hecho nos baja el daño respecto a lo que serían los proyectiles normales. No sé, no se baja el IPCAC, eso es obvio, pero me refiero que aparte de eso, por lo menos aumentar no ha aumentado mucho. 18.50 creo que sigue siendo más o menos lo que tendríamos con el proyectil en sí mismo de el Cacodemon. Pero sí, tarda bastante más en cargarlo. Aún así, como era de prever, aunque tardes, si pillas bien a los enemigos, pues obviamente efectivo va a ser, pero desde luego no va a ser tan práctico. Y luego lo que ya hemos dicho, lo de la sombra, de forma que voy a eliminar simplemente el... Remove, perdón. Brimstone. Y vamos a... ahora con todo lo básico, eso es. Añadir en cambio... divinidad. Todo le queda bien, la verdad es que en ese sentido el sprite está bien adaptado. Y funciona correctamente como era de prever. Vale, pues eran un poco mis dudas principales, básicamente. Y digamos que funciona de forma correcta con muchos de los objetos, con otros en cambio no los adapta. Y lo más curioso es lo de la sombra, porque yo sí que pensaba que en un principio básicamente iba a ser algo que o bien lo aplicabas o no. Y que si visualmente no aumentaba el tamaño del proyectil es porque el autor no quería que cambie y que por ese motivo pues no se iba a aumentar el hitbox, ¿no? El punto de contacto del proyectil con los enemigos. Pero en cambio, según hemos ido apreciando, y más cuando hemos recogido un par de ellos que te lo incrementan mucho, efectivamente la sombra es enorme, con lo cual sí que lo adapta, y con ello pues sigue siendo efectivo. Visualmente no queda tan espectacular, y hasta cierto punto puede ser ventajoso a veces porque no es muy bueno que tu proyectil ocupe demasiado espacio en pantalla, ¿no? Ya que te quita visibilidad a ti para esquivar. Entonces, hasta cierto punto es mejor que sea pequeño y la sombra grande, pero sí que también para apuntar y demás a después ser un poco más incómodo. En cualquier caso, un buen objeto, bastante más equilibrado de lo que pensaba en un principio. Sí que yo personalmente quitaría lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando ya tienes el objeto y recoges más daño, de repente te lo baja, porque te aplica el otro modificador. Eso no tiene mucho sentido en mi opinión, pero lo demás sí que está bastante bien. Y con ello, pues, como decíamos, si lo encuentras al principio de la partida, por ejemplo en el piso 2, el primer encuentro habitual con Satán, ¿no? Quitando otros más especiales, pues sería un buen objeto para encontrarlo y recogerlo, pero después, si no lo vas combinando apropiadamente, sí que te puedes quedar un poco más estancado, y definitivamente es algo que hemos notado, que a medida que avanzamos la partida, aunque hemos encontrado buenos objetos, digamos que al margen de los que hemos ignorado porque probablemente no iban a combinarse bien como ya hemos visto, pues al margen de eso sí, hemos conseguido bastantes objetos de centillos, hemos hecho negocios, hemos consumido, y aún así no teníamos tanto poder, con cualquier personaje y con condiciones normales de proyectil hubiéramos tenido bastante más capacidad destructiva. Entonces, en ese sentido incluso diría que habría que equilibrarlo para que sea un poco más apropiado cuando empiezas a combinarlo. Por lo demás, buen objeto, bien equilibrado, no demasiado poderoso, quitando el tramo inicial, como muchos de ese tipo. Al fin y al cabo, si encuentras Polyphemus, arrasas con muchos enemigos en muchos pisos hasta que empieces a encontrar un poco más ese equilibrio. Y con ello, pues en general, buena referencia, ¿no? Bien adaptado en cuanto a lo que referencia. No encajaría tanto en el juego base. Y como ya hemos dicho, quizá algo que sería interesante, aunque no tenga que ver con el mod, es que hubiera algún proyectil en el juego base que golpeara más en área. No que se divida el proyectil, no que explote, sino que hiciera como una especie de aura de contacto en el punto de impacto. Que también puede recordar, por ejemplo, a Divinidad, pero no me refiero a eso exacto, sino justo el efecto visual de este proyectil. Lo que vemos, pero no hace, eso sería interesante como proyectil en el juego base. En cualquier caso, como siempre, recordaros que tenéis el link de descarga en la descripción del vídeo por si queréis bajar y utilizarlo vosotros también y convertiros en un Cacodemon. Y con ello, pues a su vez, gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente, con lo cual, hasta el mismo.